boa tarde. Agradecer a vosa presenza en nome de Vigo Antifascista, fundamentalmente, e ao que veño eu aquí, non a presentar o libro, mas non a presentar Xina Vega, coa que temos unha relación particular, moi especial, digo, personal, e que, no, que nos uniu a memoria, sí, no? Claramente. Nos uniu claramente a memoria. E de que maneira? Bueno, pois que temos parentes fusilados o mesmo día, o día 10 de decembro de 1936. Sí, sí. Entón, digamos que, grazas a aqueles parentes, coñecémonos despois de, pois, 80 anos ou 70, non bueno, sei. 65. 65, non? Sí. E, bueno, e ao final, pois, temos esta amizade tan bonita, ¿no? Que non nos vemos con frecuencia, pero nos vemos estupendo, sempre. ¿No? Sempre ven, e en actos de que sempre que teñen a ver coa memoria. E, bueno, temos a sorte de tela con nos para presentar o libro de Abel Aparicio, que hoxe tiven a oportunidade de estar con el todo o día pasando moi ben, ¿no? coñecendo Vigo, e que, bueno, sin máis, esperamos telo aquí e presentando outros libros máis, seguramente, non? E agora vamos a saber por fin onde está nuestro pan, ¿eh? E vamos a sabelo, pois iso, primeiro apresentado por Xina, dunha maneira cariñosa, como sempre, e nada, grazas a Xina, moitas grazas a Xina, e moitas grazas a Abel por estar aquí con nos hoxe. E sin máis, damos comezo. Pois, boas tardes, moitas gracias por vir, teño que me desculpar, porque, iso, tiña presentación, pensaba que saíra para imprimila, resulta que non era esa presentación, tiño que volver a casa, o sea que agora estou, cheguei tarde e estou vendo por teléfono, toda unha desgracia, pero, bueno, pido misericordia. En todo caso, moitas grazas por vir para actos como estes da memoria, para novelas da memoria. O feito de estar aquí, de estarmos xuntos, significa un acto de civismo moi importante. Que non se nos esqueza o orgullo, de pertencer a esta sensibilidade e intentar poñer o noso grau de arena para recuperar memoria. É fundamental, e segue sendo fundamental. A esta mesma hora, en Gondomar, hai outra presentación dunha novela da memoria, presentada por Carlos Meixeme, a última novela de Ima López Silva. Faise xusto a esta mesma hora. O sea que agora mesmo, en Vigo e área de influencia, estánse presentando dúas novelas da memoria ao mesmo tempo, que é algo que me parece importante. E eu o que quería, Abel, bueno, decir, antes que nada, anticipar que esta novela, si non a lestes xa, é realmente apaixonante. Son tres historias, tres pequenos relatos, ¿no? O tres novelas, que contan cousas fascinantes que, se tivésemos unha industria audiovisual potente, serían realmente grandes atraccións, ¿no? Cier, relatos que o teñen todo absolutamente para captar a atención e para mover a empatía e o espírito. Realmente son historias increíbles, fascinantes e contadas con moita mestría. Estas dúas novelas que se están presentando agora mesmo, é dicir, unha en Gondomar e outra aquí, están feitas por xente que naceu como Abel nos 80, non? Cier, desta época. E a cuestión é, son as xeracións, non? Vamos a establecer como un diálogo, vale? Son as xeracións. Segundo, por exemplo, cier, aquí, para nós, Dolores Vilaveda ten analizado bastante a relación entre novela e memoria. E fala de tres xeracións. A primeira xeración sería aquela que escribe sendo protagonista, non? Que viviu a guerra. Son textos nos que se percibe moitísimo o trauma, a autocensura, ¿no? O medo, a represión, notase moitísimo como o trauma está presente, supura nesos textos. Logo teríamos a seguinte xeración, que sería a xeración intermedia, ¿no? que non fai a guerra, pero que ten a memoria indirecta da familia, a memoria viva ainda, ¿no? Está moi viva na oralidade.
y allí a primera conciencia, por ejemplo, pensemos por ejemplo aquí con Carlos Casares, ¿no? O Ferreiro, no, agosto de 36. Bueno, hay una serie de escritores que de repente fan que a guerra deixe de ser tabú. Era una guerra que tenía muy vivida, muy presente, ainda que no eran protagonistas. Y luego hay un tercero ciclo, que son los netos, los que vivieron la guerra, que observan que la memoria tiene una caducidad, que los informantes van a morrer, y la necesidad de que se preserve, que esa memoria no esvaece, ¿no? Hay una sensación muy clara. Pero pienso, por ejemplo, yo tengo una novela de memoria en la que falo do meu familiar que fue asesinado junto con Moreda, ¿no? Publiqué en el 2007. Bueno, yo son de 1966 como Anxo, ¿no? Somos compañeros de clase, como sabes. Y claro, la sensación, cuando yo escribí en no, 2007-2008 había como una especie de boom de memoria, ¿no? Y la sensación era que éramos los últimos, claramente, los últimos que recogíamos esas testemunhas dos avós. Y la cuestión es, decir, yo incluiríame claramente en este tercero grupo, pero tienes 20 años de distancia conmigo. A cuestión é, cal crees que a túa posición xeracional? É dicir, cal é a liña de sentido que estableces e que te identifica como xeración en relación co tratamento da memoria? Bueno, antes de responder, boas tardes sí. A todas as persoas que habéis llegado aquí a la presentación del libro. Muy agradecido por esta afluencia que es muy importante que acudamos a este tipo de actos, como decía Sina, por mantener vivo esto, ¿no? Sí que quería hacer un pequeño inciso antes de responder, y es que quería hablar de que hoy es un día muy importante en el Estado, hoy es 3 de marzo, hoy se celebra el aniversario del asesinato de 5 personas en Gasteiz, en Vitoria, el 3 de marzo del 76, de 5 obreros, ¿no? Entonces, bueno, la memoria es importante, y recordar ese hecho y que no se olvide y perdure en el tiempo es importante. Gracias a Anxo, a Xavier, a toda la gente que me habéis acompañado. En cuanto a la pregunta, pues hay varios estudios sobre la transmisión de lo que es la memoria de los que participaron, personas partícipes en esos hechos, que es la generación más silenciada, por decirlo de alguna manera, porque vivieron en primera persona el terror, lo que hablamos hoy por la tarde, la inculcación del terror, la inculcación del miedo, el como hables, sabes lo que te va a pasar. Luego está la segunda generación, como bien decías, es la de los... pasamos de los abuelos y abuelas a padres y madres, ¿no? Es la generación que, aun habiendo vivido tan directamente ese terror, sí que se le transmitió directamente e indirectamente. No recuerdo el nombre del estudio, pero sí es verdad que se hizo en Alemania, de cómo se transmitía el miedo que se sufrió en la Alemania nazi. No solo con palabras, sino con gestos. Me refiero a cuando vas por la calle y ves al asesino de tu familiar, cambias de acera, agachas la mirada, miras para otro lado, el silencio en las calles, solo hablar de ciertos temas en las casas. Y esa transmisión de ese miedo, aunque no sea directo, no sea verbal, tú vas asimilando ese papel de vergüenza, ese papel de algo habrá hecho mal mi familia. Y ese miedo que se transmite, que vas asimilando desde muy pequeño, cuando tú eres mayor y te enfrentas a un problema, a un jefe, a algo malo, indirectamente tú vas asimilando el papel de víctima, de perdedor, de decir, este lugar no es para mí, esto no está hecho para mí. Bueno, pues ese miedo se transmite de generación en generación. Estamos en la tercera generación. Yo nací en el año 80, no viví nada, yo ya nací en democracia, se supone, porque hemos visto que no hay... Es que esto pasó esta mañana y ayer, ¿no? La tal separación de poderes que tanto se alardea en este país. Ayer se demostró por mensajes de WhatsApp que el segundo del Ministerio del Interior se whatsappeaba con el presidente de la Audiencia Nacional para hacer sus cosas, ¿no? O sea, entonces la separación de poderes judicial, político, no está. Pero bueno, asimilamos que estamos en democracia, ¿no? Pero ese miedo que se transmitió
de una generación a otra, aunque no queramos, también se transmite a la tercera. Porque mi padre y mi madre, soy de un pueblo muy pequeño, de León, al lado de Astorga, San Román de la Vega, aunque no quieran, se le transmite eso. Silencio, 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 silencio. En el año 2010, no fue más adelante, en el año 2012, cerca de mi pueblo, en una vaguada, que es en un pueblo que se llama Esteban de la Calzada, fui como voluntario de una asociación de memoria histórica, la RMH, y fuimos a sumar una fosa común. Yo lo dije a mi abuelo César. Le dije, abuelo, voy a sumar la fosa común de Esteban de la Calzada. Él, en el año 2012, en su cocina, me agarró las manos y me dice, no vayas, en voz baja, en su cocina, 2012. Él vivió esto en el 36, era el 21, tenía 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo serían de bestias los fascistas para que mi abuelo en el 2012 me agarrara la mano y en voz baja me dijera, no vayas? Mi abuelo nunca me contó nada, como tantos y tantos y tantos y tantos. Pero llegó un momento, yo creo que perdió la vergüenza porque dijo, tenía 91 años, y murió a los 93. Yo creo que él ya vio cerca la muerte y dijo, ya estoy libre, ¿no? Y me contó que él cuando dije, voy a sumar la fosa de Estebanez, él oía los fusilamientos de noche de la fosa de Estebanez. Y estaba en la calle. Un falangista de mi pueblo llegó a casa de su padre, o sea, de mi bisabuelo, y le dijo, no quiero ver al niño nunca más a estas horas en la calle. Entonces, todo eso, de lo que yo no tenía ni idea, y a mi padre lo conté yo. O sea, hubo ese salto generacional que pasa tantas veces, ¿no? De abuelos a nietos. Entonces, ese miedo, que no te cuentan, pero tú sabes que está. Entonces, creo que esta generación, que estamos liberados, en teoría, de ese miedo, tenemos la obligación, entiendo, de decir qué pasó aquí. Pero contando siempre, siempre con la gente que lo vivió. Porque hay una frase maldita y aquí ya sé que lo... Y es, abuelo, no me cuente usted más batallitas. Esa frase es un triunfo de la transición española. Porque sí, cuéntame más batallitas. Quiero saber qué me pasó. O sea que, de alguna manera... Porque, claro, yo, por ejemplo, para documentarme fui al Archivo Militar del Ferrol y... pero también tenía la memoria oral de adultos en la contienda, que es distinto, ¿no? Que tú ya no puedes acceder a los adultos en la contienda, accedes a la memoria de los niños en la contienda. Sí. Y haces como una especie de puente y de comunicación con ellos, informándolos de su infancia, ¿no? Como una característica distinta, ¿no? Hay también otra clasificación posible entre las novelas de la memoria, ¿no? Aparte de las generacionales. Hay una tesis reciente, del 2015 y tal, que apunta tres modos, de Elina Likanen, que apunta tres modos principales de representar el pasado en la novela española, ¿no? Es decir, la tercera o la cuarta generación, que ya, yo diría que tú eres más la cuarta que la tercera, ¿sabes? Es decir, porque ahí veo un salto distinto. Sí. Y habla del modo vivencial, el modo reconstructivo o el modo contestatario, como tres maneras de acercarse, ¿no?, a la memoria. Para el modo vivencial representa el pasado como una experiencia vivida, ¿no? Es decir, en lugar de examinar el proceso de recordar y contar el pasado desde el presente, lo que hacen estas novelas es que pretender transportar al lector en el pasado para que puedas compartir, emocionarte con empatía con los personajes. Y yo creo que eso sí lo haces en la primera, ¿no? Claramente, y la segunda. Sí, a ver, la primera no. Este libro, como bien decía Sina, está dividido, son tres historias, tres relatos basados en hechos reales. O sea, es real lo que pasó, es real la fecha en la que pasó, simplemente cambié los nombres. Y en la primera, que es la que le da título al libro, que es donde está nuestro pan, que vamos a responder dónde está ese pan, ¿no? Sí ocurre eso, ¿no? Es investigación de archivo. Tengo un buen amigo en Ponferrada, Alejandro Rodríguez, que es historiador, y que me conté que estaba haciendo un libro sobre la historia de las mujeres mineras, porque quería centrarlo en eso, ¿no? Siempre se nos contó que hubo mineros, pero no que hubo mineras. Y es muy importante esto porque se silenció. Y yo, siendo de un pueblo al lado de zona minera, yo no sabía que hubo mineras, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que ocurrió. Pero en este primer relato, que insisto, lo cogí de un archivo,
me sorprendió cuando fui a presentar el libro a Torre del Bierzo, que es donde está ambientado este libro, muy poca gente de Torre, y no digo muy poca, es casi ninguna, sabía que allí había ocurrido esto. No sabían que un grupo de 39 mujeres, insisto en esto, eran mujeres, todas ellas, o sea, no hubo ningún hombre que se atreviera a dar ese paso, fueron ellas, fueron al ayuntamiento a preguntar al alcalde dónde estaba su pan, que le correspondía por ley. Era un pan que por la cartilla de racionamiento le correspondía. Y viendo la documentación de esa causa judicial, que el original está en Ferrol, en el archivo militar de Ferrol, yo decía, es que ya está la novela escrita. Es que solo me falta ponerle más literatura, pero ya está escrita. Y cuando leías lo que se ponía sobre ellas es tremendo, ¿no? De lo que, cómo se referían a ella, lengua viperina, lenguaje como un bisturí. Y digo, si plasman esto en un papel oficial, ¿qué no les dirían en las calles? ¿Qué no le dirían en las casas, ¿no? Y destaco este papel de estas mujeres, que eran 39, por el momento en que lo hicieron. Y cuando presento el libro, digo, hacéis ese ejercicio de imaginación, ¿no? De imaginaros en el año 41, octubre del 41. Cuando fueron en octubre del 41 a un ayuntamiento a pedir lo que sea, el alcalde, que era un alcalde muy falangista, un empresario minero, le impresionó la cabeza, ¿no? No entendía que hacían ahí 39 mujeres manifestándose. Y se jugaban el aceite de ricino, como sabido, ¿no? Aceite de ricino, corte del pelo al cero, violaciones, palizas y en el último caso la cuneta. Porque en el Bierzo, que es donde está ambientada esta novela, se fusiló hasta el año 41. Entonces, cuando los fascistas quisieron celebrar los 25 años de paz, sería mentira. No, no había paz. Había una represión muy fuerte. Y se fusiló hasta el 51, insisto, en este caso en el Bierzo. Y este grupo de mujeres, y con esto cierro ya la pregunta, es curioso porque estaban en el Bierzo y eran de un montón de lugares. Había gente de Galicia, había gente de León, había gente del País Vasco, de Valencia, de Castilla. ¿Qué hacían en Torre del Bierzo? Bueno, pues estaban en Torre del Bierzo porque cuando estalló hubo un golpe de Estado por parte de unos militares sublevados y de las élites económicas apoyadas por la Iglesia. A la gente que se mantuvo afín a la República, como castigo, los mandaron a Torre del Bierzo. O sea, un exilio interior. Yo cuando me presenté el libro en el Torre del Bierzo, les dije a ver por qué su pueblo era considerado un lugar de castigo. No les hizo mucha gracia que le dijera que su pueblo era un lugar de castigo, pero si lo conocéis, es un pueblo que está bajando el Puerto Manzanal, entre dos montañas, muy sombrío, es un pueblo... El páramo. Digamos, no guapo. Existe el páramo. Existe el lugar del páramo, sí. Y está ahí anclado, ¿no? Lo curioso es que este exilio interior de este grupo de mujeres, que como se refiere el alcalde en la causa, decía este grupo de mujeres, lejos de abrazar la noble causa nacional, siguen con sus vicios, etcétera, etcétera. Pues sí, este grupo de mujeres, en lugar de coger ese miedo, dijeron, no, vamos a luchar por nuestro pan. Y luchar por su pan, muchas veces en contra del consejo de su padre o de su marido, que le decían, más o menos en la causa judicial, no vayas, me van a despedir de la mina, me van a despedir del tren. Y ellas fueron, ¿no? Entonces creo que es importante destacar eso. De la fuente documental y la que hicieron estas 39 mujeres, que era muy importante, claro, de luchar por su pan. Sí, este aspecto, es decir, hay muchas cosas inéditas, tratas cosas que realmente no están narradas y pones el foco en lugares, bueno, es decir, en la memoria, en la mujer y en la mina, ¿no? Es decir, que es una combinación inédita a estas alturas, ¿no? Realmente, es decir, suena muy fresco, muy distinto todas estas historias, pero esto... Vuelvo, luego lo retomo, porque me interesaba. Esta era una vía, la de la vivencial, y luego hay otra vía que es el modo reconstructivo, ¿no? Que narra el proceso de investigación y de reconstrucción de una serie de acontecimientos. Que parece que tú haces las dos cosas, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera, ¿no? En la segunda no tanto, pero sí siempre hay documentación, sí. En todos los casos, ¿no? Estas novelas, de alguna manera, ese proceso de reconstrucción lo que hace es acentuar el papel que el pasado desempeña en la construcción de identidades, tanto personales como colectivas, ¿no? Y hay esa reivindicación continua, ¿no? Es importante el pasado para configurar el presente, ¿no? Sí, yo y lo tienes... Sobre todo en la tercera,
que quise hacer un pequeño juego, entre comillas, de es la abuela, esta maravillosa mujer que tiene 89 años, Libertad Aurora, le cuenta a su nieta cómo vivió ella, lo que le pasó a su familia. Y como bien dices, la nieta analiza por qué ella es como es. Y dice, vale, yo soy como soy porque alguien me educó de cierta manera, ¿no? Yo soy como soy, tú eres como eres, porque nos han educado de una forma, ¿no? Y hemos visto una serie de cosas y hemos sufrido también una serie de cosas. Y quise mostrar eso, ¿no? De que nada es casual, ¿no? De que no, esto pasó porque pasó, no. Tú eres como eres porque has bebido de unas fuentes que para ti son vitales, que aunque no lo quieras, lo que contaba antes, ¿no? De los silencios, los miedos, de por qué actuamos como actuamos. Y sí que quise contar de cómo Aurora le contaba a su nieta su vida, tanto la vida suya como una niña de 16 años que se va a trabajar a la mina, de cómo lo que le pasó a su abuelo, a su padre, lo que le pasó a su madre, lo que le pasó a su tío. Y esos testimonios son vitales. Y también es cierto que cuando fui muchas veces a ver a Aurora, porque, como digo, es un encanto de mujer y tenía muchas ganas de hablar, pese a que ella pensaba que no, me dijo, ay, yo mi vida es muy normal, no tengo nada que decir. Si quieres hablamos, pero no te voy a decir nada. Yo entré en su casa a las 11 de una mañana, salí a la 1 y yo hablé 10 minutos. La hora 50 lo habló todo ella, pero yo lo vi como una necesidad de contar y lo vi como un problema de mi generación, porque dije, si esta mujer me ha contado todo esto a mí, que soy un desconocido, es porque muy poca gente ha ido a preguntarle. Y como a ella, son muchas ellas, muchas, que tienen que contar cosas muy importantes, pero que entiendo que nuestra generación, por esa frase maldita de no me cuente usted más batallitas, no ha hecho, ¿no? Y un día que fui a verla, otro día, estaba con su hija y me contó, me pasó lo mismo que con mi abuelo, me contó una cosa a mí que no le había contado a su hija. Y dices, otra vez el salto, otra vez. O sea, ¿qué pasó ahí, no? Entonces es tremendo, es tremendo. Pero creo que es necesario tanto apoyarte en documentos escritos, que, ojo, no siempre cuentan lo que pasó, como en el caso de las mujeres de Torre, cuentan lo que pasó desde el punto de vista del alcalde de Torre y desde el punto de vista de un panadero que, bueno, como veréis si adquirís el libro, juega un papel, digamos, de mediador, ¿no? Pero está escrito sobre todo por lo que dijo el alcalde de Torre y lo que contaban las 39 mujeres, también de una forma coaccionada, ¿no? O sea, no va a decir la mujer lo que pensaba directamente. La mujer hacía un testimonio para decir, no quiero que me inculpéis por algo, ¿no? Y tanto beber de esas fuentes escritas como de las fuentes orales, que son muy importantes. Es verdad que la memoria a veces nos traiciona y contamos lo que queremos recordar, pero por eso también es necesario hablar con mucha gente para ver si las cosas van concordando. Que aunque el trabajo lleva mucho más tiempo, en mi caso fue mucho más reconfortante, ¿no? De hablar con mucha gente para que te contasen una historia que al final dices, pues cuadra, encaja lo que me están contando, ¿no? Hay entre... Hablaba de tres modos. Hablaba del modo reconstructivo, el vivencial. Y hay un tercer modo, que es el modo contestatario, que de alguna manera lo que hace es poner de manifiesto cómo la literatura influye en nuestra comprensión del pasado. Y de alguna manera lo que busca es poner en cuestión esas representaciones que heredamos, ¿no? Las representaciones del pasado que asumimos, que en este caso también son representaciones antifascistas. La cuestión es, ¿piensas tú en esa revisión de nuestra representación desde la tradición de izquierdas? Está, por ejemplo, modelos revisionistas claros como Javier Cercas, ¿no? Pero luego también están otros, y quiero que me digas qué opinas de ese tipo de posiciones. Y luego también hay otras novelas, y de alguna manera, en este sentido, el tratamiento de la mujer aquí es nuevo. Es nuevo. De alguna manera rompe también con determinados estereotipos de la represión femenina, ¿no? Y en ese sentido también rompe nuestras expectativas, nuestro horizonte habitual, ¿no? No sé cómo lo ves ese punto de romper representaciones heredadas
¿Y qué piensas de Cercas? Leí a Cercas, leí a Pérez Reverte, porque entre comillas al enemigo, digo entre comillas, hay muchas comillas, no son mis enemigos, pero hay que conocerlo y hay que leerlo, ¿no? Y cuando lees el libro de Pérez Reverte sobre la guerra civil, que acaba medio diciendo, eran todos unos hijos de puta porque se enfrentaban hermanos contra hermanos y era todo, y las brigadas internacionales, no sé si llamó hijos de puta directamente, pero se lo dejó caer, ¿no? Venían aquí a España a combatir. Digo, estás poniendo en la misma balanza a unas personas que estaban luchando o viviendo en democracia contra otro grupo de personas que no les gustaba la democracia y decidieron dar un golpe de Estado. No había dos bandos. No fue hermanos contra hermanos. Fue un golpe de Estado muy bien planificado para acabar con el avance de las fuerzas de izquierdas que buscaban unas mejores condiciones, ¿no? Ya se vio en la reforma agraria, que bueno, eso es para otro tema, hablarse de la reforma agraria, pero sí de la enseñanza. Hay otro tema para hablar, es de la educación, ¿no? La Escuela Libre de Enseñanza. Y cuando Javier Cercas, Pérez Reverte, toda esta gente intenta equiparar los dos bandos, es... Me estás engañando en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué estás buscando al lanzar ese mensaje? Que tú, que no eres tonto, porque no eres tonto, sabes perfectamente que esto no fue así. ¿Qué pretendes al decirme todo esto? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué buscas al equiparar los dos bandos y decir, esto... Por favor. Yo non iba a presentar o libro, pero bueno, ten a ver moito coa conversa que tivemos durante todo o día, ¿no? Que a establecer a falsa equidistancia. E entón, cando se escribe, é moi importante utilizar un tipo de linguaxe que non caiba dúbida alguna respecto dese tipo de cousas. Por exemplo, aquí non houbo guerra, ¿no? Non houbo ninguna guerra civil, non houbo dous bandos, ¿no? Houbo unha banda de traidores e o resto do mundo, ¿no? Eso por unha parte. Entón, bueno, está ben que fixeras esa... Gustoume moito porque ten a ver coa conversa que tivemos durante todo o día. O deber de memoria, do que falaches antes, ¿no? Que temos o deber, pois que temos certa conciencia, de contar as cousas e contalas dun punto de vista non precisamente desa falsa equidistancia, ¿no? Que establecen e o que fai é confundir e aburrir a xente que ven. Sobre as xeracións, que decía Sina, que está clarísimo, ¿no? Eu teño irmás de 80 anos que foron educadas por pais republicanos, pero que están cheas das falsas historias e desa falsa equidistancia porque foron á escola nun momento determinado. Era só iso. Pois, guerrilla, mina, resistencia, mulleres republicanas represaliadas e desplazadas. Estes son os temas dos teus relatos, que son tomos, como decíamos, moi pouco tratados, case inéditos nas novelas de memoria. Vamos, por exemplo, co tema da guerrilla, logo seguimos. Pero, que ten a guerrilla antifranquista para ser tan intratable e inintegrable aínda? Porque é curioso, hai moi pouca tratamento novelesco da guerrilla, non? Ti apuntas unha dimensión, cir, na guerrilla e no Asalto ao Tren, que é profundamente épica, a épica da resistencia. É un libro épico, en realidade. Esa épica da resistencia tan épica como un western, non? Sin dúbida, isto repítese moito na tua recepción da novela. Sí, sí. Pero efectivamente estás lendo un western increíble, pura materia ficcionable. Que pasa con eso que en principio pide enseguida a ficción? ¿Por que resulta tan difícil de asumir a memoria concreta da guerrilla? ¿Por que non temos centos de obras sobre a guerrilla? ¿Por que non? Mira, este segundo relato a que se refiere es un asalto a un tren que ocurrió realmente en octubre del 39. Fijaros la fecha, octubre del 39, a 6 meses, firmado el parte de la victoria desde el cuartel general de Burgos, etcétera, etcétera. Es un grupo de huidos que se van al páramo, es una zona del Bierzo más oeste. No sé si conocéis las Médulas, pues por ahí el lago Carucedo. Bueno, pues en el lago Carucedo hay una zona que se llama el páramo. Ahí huyeron un montón de gente, no solo del Bierzo,
que fundamentalmente eran del Bierzo, de la de Carucedo, Corullón, Borrenes, sino también de la zona de Valdeorras, o Barco, Arrúa, etc., ¿no? Y huyen al monte porque había una orden de busca y captura sobre ellos. Esa orden de busca y captura quería decir que iban a acabar con sus huesos en una cuneta. Entonces se fueron al monte. Y una forma de sobrevivir, de subsistir, fue asaltar un tren. Un tren que no se hubiera asaltado, no lo pone la causa judicial, pero yo entiendo que sin ayuda de gente de dentro no hubiera sido posible. Porque de una zona a otra hay mucha distancia. Y no es lo mismo hacerlo ahora, que lo haces en coche en una hora, que antes, que no se conocía realmente. Pero si es que conocéis el lugar donde se saltó al tren, diréis, es el lugar perfecto. Cuando presento el libro, digo, no quiero dar ideas, pero si queréis asaltar algún tren alguna vez en la vida, ese es el lugar. El puerto de Manzanal, entre el túnel 5 y el túnel 6. Porque es un lugar que está protegido por una montaña por un lado, por otra por el otro lado, por arriba una cota, y por debajo hay una arboleda enorme para huir sin que te vean. Esto fue en octubre del 39. Fijaros que si se corre la voz de esto, se hubiera demostrado, en primer lugar, que el fascio no es tan fuerte, y en segundo lugar, el efecto copia, ¿no? De decir, si se ha hecho esto en el Bierzo, pues no se va a poder hacer en la Sierra de Cuenca, en los Montes Vascos, ¿no? Por ejemplo, en montañas gallegas, ¿no? Y es muy potente. Yo siempre, cuando presento el libro, digo, si hay alguna persona que haga cine o series en la sala, estoy dispuesto a negociar los derechos. Porque es que es muy fácil para llevar a pantalla, porque es épico. Estamos cansados de ver películas de western, ¿no? O de libros de asaltos al tren. Y este ocurrió en el Estado español. Pero es más, este asalto al tren es el tercero más importante en cuanto a valía económica. El primero fue en Barcelona, el segundo fue en Caudé, y este es el tercero. 127.000 pesetas del año 39 que se intentaron sustraer. No voy a decir si se extrajeron o no, porque entonces ya desvelaría toda la intriga. Pero daros cuenta, sí, que... Trepidante, ¿eh? Este relato. Trepidante. Y es real. Y cuando lees la causa judicial y cómo se pone el Guardia Civil y cómo interrogan a la gente de la zona y cómo se robó ese tren, dices, esto fue real. Pero lo que más me indignó, y coincidió con lo de Torre, cuando yo fui... Esto ocurrió entre dos pueblos. Brañuelas, que es el pueblo, digamos, alto del Puerto Manzanal, y el siguiente, que es la Granja de San Vicente. Hay un pueblo más abajo que se llama Tremor de Abajo. Bueno, yo fui a preguntar a los pueblos si conocían el asalto al tren. Yo creo que un 80-85%, ni idea. Y digo, ha habido el tercer asalto a un tren más importante de tu país. Y digo, no es que no lo sepan en Cádiz, o no lo sepan en León Capital. Es que no lo saben en el pueblo en el que ocurrió eso. Y eso es un triunfo del régimen. Y yo le pregunté a una persona mayor de Brañuelas, y le dije, ¿usted por qué cree usted que es este silencio? Y dijo, muy fácil. Digo, si se corre la voz de que se ha saltado un tren en el Bierzo, dentro de 15 días se va a saltar un tren en otra ciudad, en otro lugar, ¿no? Y ahí el régimen lo hizo muy bien por ese miedo, de inculcar ese miedo. Y gente que lo sabía se calló, no dijo nada. Y gente que lo sabía, yo creo, no lo puedo comprobar, pero que ha hecho el ejercicio mental de borrarlo. Para decir, me voy a proteger borrando. Que esto sí que está estudiado en él. Hablo de Alemania, que tampoco es que sea el ejemplo de la panacea mundial, pero sí está demostrado de cómo mentalmente, aunque no queramos, borramos hechos vividos para no poder, para poder vivir. Porque hay hechos tan duros que si los recordamos constantemente no nos dejarían vivir. Bueno, pero yo creo que en la Guerra Civil Española pasó lo mismo, ¿no? Mucha gente borró inconscientemente lo vivido. Y ese asalto al tren, pues fue eso, ¿no? Me parece un hecho de película. Y la guerrilla, es que me parece otra cosa épica. Mira, decía Juan Diego Botto, no hace mucho, dijo, si la Guerra Civil Española, si llegamos a tener la industria cinematográfica que hay en Estados Unidos, saldrían películas a palés. O sea, palés de películas. Claro. Y tiene toda la razón, porque me parece importantísimo. Mira, hace poco se estrenó la película, creo que se titula En la línea de frente, que es sobre la Primera Guerra Mundial. Tiene récord de audiencia. Otra película que se llama 1917, también sobre la Primera Guerra Mundial. La lista de Schindler, un montón de películas. Cuando hablas de esas películas, no molesta. Sí, fui al cine, fui a ver esta película.
Cuando tú hablas de la guerra civil nuestra, que no es ni mejor ni peor, pero es la nuestra, no, no hables de eso, no hables de eso, no hables de eso. Tú hablas de las dictaduras chilenas, argentinas, hablas de la guerra de Yugoslavia. A día de hoy tenemos información al minuto de la guerra Rusia-Ucrania, pero cuando hablas de la nuestra, no hables de eso, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué no de la nuestra? Porque está muy claro, ¿no? Pues que también hablamos de eso hoy por el camino, ¿no? De por qué muchos de los que dieron ese golpe de Estado hoy son los nietos de, las empresas de, los hijos de. Pero la guerrilla, como yo creo que como tenía razón Juan Diego Botto, tenía que salir las películas en este país a palés. Uh-huh. Cintas y cintas de cine sobre la guerrilla y la guerra civil española. Uh-huh. También resulta muy poco frecuente o tratamiento os relatos funcionan sobre todo nos primerísimos, no durante la guerra, sino nos primerísimos años de la posguerra. ¿Sí? Ese foco tampoco tan frecuente. ¿Sí? En esos primeros años durísimos, cheos de miedo de fame. ¿No? Ahí, en esos momentos, dase una simbiose entre o dominio do que aniquila y a sumisión vergonzante. ¿No? Ti elexiches centrarte en el primer relato, en el espacio do povo minero, que o tempo é un deslugar porque é un ámbito de reclusión dos represaliados, como ti indicas, e algo que non coñecíamos e realmente resulta interesantísimo a hora da lectura. E vese aí como hai dous mundos en apenas contacto, o mundo dos represaliados, das mulleres con ideas avanzadas, mulleres traballadoras, non? Republicanas, e a xente do lugar, non? Hai unha imaxe perfecta hacia as mulleres que saían a súa paseo polo páramo, non? Cire, xuntas, sin, funcionando no Baleiro, non? Dentro desa colectividade. Pero hai unha figura, a do panadeiro, que presenta certa ambigüidade, non? Que conecta ambos dos mundos, que é moi interesante. A idea é que a colectividade estaba pactando co enemigo para que exista sempre que hai un vitimario, tamén hai unha víctima. E para que exista unha víctima, ten que haber un vitimario. De algún xeito hai unha relación de simbios inevitable. E viuse dun xeito brutal nese momento. Pero neste caso hai persoas que de repente están sendo capaces, non, de establecer sair da súa comunidade e percibir toda esa xente que ven con ideas distintas, non? Ese é moi interesante, non? Cier, fixéchelo a propósito, esa figura del panadero, sí, que ambigua. El panadero existió. Y también vuelvo a... Es que igual soy muy pesado, pero es que a mí me impactó mucho. Yo soy muy pesado. Me lo decía mi hija, me lo dice mi madre. Eres un pesado. Digo, sí, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo me propuse encontrar a algún familiar de ese panadero. Dije, voy a buscar un familiar de ese panadero. Bueno, pues después de ti, logré contactar con la hija del panadero. Y hablé con ella. Le dije, enhorabuena, soy Amabel Aparicio, estoy haciendo un libro, ta, 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 ta. Le conté lo que ponía en la causa judicial de su padre. Y me dice, ¿qué me dices? O sea, la hija no tenía ni idea, ni idea de un hecho de su pueblo en el que su padre había sido el protagonista. Entonces me dijo un día, a ver, estoy muy enfadada por tres puntos. El primero, con mi padre, por no contarme nada. El segundo, con mi pueblo, porque nadie me contó nada. Dijo, y en tercer lugar, conmigo misma, porque estoy cansada de leer libros de historia y no tengo ni idea de la historia de mi familia. Y a mí eso me marcó mucho porque es duro, ¿no? Y este panadero, que es cierto, que cuando lees la causa judicial, intenta, ¿no?, de navegar entre dos mundos, poner un poco de paz, con el alcalde habla de relajarse, con ellas dice, yo no soy culpable, no me traen la harina, etcétera, etcétera. Creo que es una figura muy importante porque, como dices siempre, ¿no? Es como... Está ahí, entre dos aguas. Y mira, yo creo que cuando ves, yo al leer la causa judicial yo tenía miedo, porque cuando le pasé el libro a la hija del panadero dije, ya verás, me van a caer aquí tortas por todos los lados.
Y me dijo, no sé cómo lo has hecho, pero has descrito a mi padre a la perfección. Ostras. Y dije, bueno, claro. Libre. Aquí libre. Libre. Y me decía eso, de que su padre era tal como muestro en el libro. Y creo que es importante de eso, ¿no? De acercarte o demostrar lo que pasó, porque muchas veces tienes ese miedo de cómo seré recibido, pero yo creo que las cosas hay que decirlas y hay que mostrarlas. Lo que haga el padre de alguien no es para culpar a la hija o al nieto, pero yo creo que sí que hay que decirlo, ¿no? Y ver este papel de este panadero en concreto, de cómo habla con ellas, con las fuerzas del orden, con las mujeres represaliadas, creo que es importante mostrarlo y contarlo, claro. Uh-huh. Otro dos aspectos relevantísimos a tu obra, yo foco sobre a muller, ¿no? Pero sobre un tipo concreto de muller o que falamos, o muller traballadora, a muller republicana represaliada, ¿no? Da que non había habitualmente, decir, tampouco hai representacións prácticamente, ¿no? Decir, desde logo, desde un punto de vista ficcional, apenas hai representacións. De feito, decir, se vemos a imaxe colectiva que temos das mulleres da represión, decir, sí que temos as imaxes das mulleres rapadas con aceite ricino, ademais, e xa. O resto é, somos como unha especie de rabaño, sabes? Es decir, sumisas, caladas, na casa, mantendo silencio por mor de axudar a sobrevivir os fillos. Entón, de repente, se nos opaca completamente, somos todas unhas. Pero claro, existían mulleres republicanas, as milicianas que non morreran. Estaban aí. Esa voz non está en ningún sitio. De repente, Abel sí que a pon. Sí que nos achega esas mulleres que sí existiron, e das que non temos en absoluto, es decir, legado, memoria. E ao mesmo tempo, hai un análise psicolóxico que intentas decir, ti estás continuamente falando do universo feminino, algo no que agora mesmo estás empezando a estudar na memoria, ¿no? Decir, a represión sobre as mulleres, e algo relativamente recente, empezar a poñer o foco aí. Pero a sensación que tiveches cando empezaches a dar, porque ti te metes claramente dentro da mentalidade da consciencia femenina nese sentido, a sensación, nun momento agora como do feminismo, no que hai unha reivindicación do suxeito e non hai impostura, sabes? Iso, como viviches? Porque hai un desdobramento que se pode achacar de impostura agora mesmo, sábelo, non? Como viviches iso? Porque é incómodo tamén isto, para ti. Sí, es incómodo, sí. Sí. Yo cando decidí hacer esto fue porque... que fue en parte, de comillas, casual, pero fue también una alarma que me saltó a mí. Yo soy muy, muy aficionado, muy apasionado de la bici de montaña. Y cuando iba con la bici de montaña por estos pueblos de la cuenca minera, una vez estaba viendo el paisaje, lo que fue la estructura minera, etcétera, etcétera, y me saltó como una pequeña bombilla, una alarma. Digo, vale, yo sé, me han contado siempre cómo es la vida de los mineros, o de la gente que vive en un pueblo minero, pero sin ser minero, ¿no? Pero nunca me hablaron de ellas. ¿Por qué nunca me hablaron de ellas? Porque vivo a 30 kilómetros de un pueblo minero y no sabía que había mujeres mineras. Nos hablan de los mineros cortando carreteras, lucha social, lucha sindical, lucha obrera, conciencia social. También todas sus cosas negativas que las hay. O sea, como en todos los lados hay muchas contradicciones, ¿no? En el mundo de la minería también. Pero mi pregunta fue ¿por qué nadie me habló de ellas? Y esa alarma, que es verdad que eso puede ser a causa de impostura, ¿no? Dije, pues voy a preguntar, una necesidad vital de preguntarle a alguien. Como dije, le pregunté a Libertad Aurora y fui a su casa a preguntarle. Dije, quiero saber, cuéntame, si hace el favor, cómo era su vida, ¿no? Y me contó, dijo, nada más llegar me contó tres cosas que a mí me marcaron y dije, si tenía dudas de escribir este libro, ahora sí que lo voy a hacer. Dijo, nosotras las mujeres, por estar fuera de la mina... En el cargue, esto es un balde. Imaginaos un teleférico enorme para llevar el carbón de un lugar a otro. Aquí cargaban el carbón. Ellas y ellos. Ellos tenían un salario diario, o sea, un jornal de 13 pesetas.
ellas, por la misma labor, la misma 6,5. Es decir, la mitad. A la mujer le están pagando la mitad que a un hombre. Cuando se casó Aurora y todas las demás, al casarse, fuera de la mina, para tu casa. 1,000 pesetas y tanto dinero, no recuerdo cuál era la cifra exacta, por año trabajado. Pero para tu casa. Porque según documentación recogida de la época, el papel de la mujer era, abro comillas, tareas propias de su sexo. Cierro comillas. Y luego, si un minero estaba casado y su mujer trabajaba, no en la mina porque no podía, en otro lugar, si su mujer trabajaba, ese minero cobraba menos que si su mujer no trabajaba. Es terrible. Esto es real. Y no solo Aurora, todas las auroras. Todas las mineras, no del Bierzo, cuando he ido a presentar el libro en Asturias, en Palencia, pasaba lo mismo. Esas tres cosas, mitad de salario, al casarse a la calle, si tu pareja trabajaba, te pagábamos menos. Entonces, esto es así. Negar o no contar este hecho, a mí me pareció que estaba siendo cómplice de ese silencio. Entonces fue lo que me empujó a contarlo. Y lo que decías de ese rebaño silencioso, callado, me contó una cosa Aurora, que fue la que os dije yo, que su hija no sabía, se enteró cuando me lo contó a mí directamente. Dijo, éramos 5, año 55-56. No, sí, 55-56. Dijo, éramos 5 mujeres siempre en la línea de baldes. Llegó un momento en que el capataz nos quitaba una. Es decir, el trabajo de 5 lo hacíamos siempre 4. Siempre, siempre, siempre. Dijo un día, una de nosotras, dijo, hasta aquí hemos llegado. Paramos. Paramos en el año 56, 5 mujeres. No es que pare, como pasó en la huelgona del 62, en Asturias, que pararon un montón de mineros. Aquí pararon 5 mujeres. Y dijeron, no trabajamos más hasta que estemos siempre las 5. Porque estamos cansadas de trabajar solo 4 y hacer la labor que no nos corresponde. Cuando llegó el encargado... Esto es lo que lo cuento en el libro, pero fue real. Se subieron a un árbol y se pusieron a cantarle al encargado. Año 56. Dijo el encargado, cantad, cantad, que no vais a cantar más. Mañana aquí no volvéis. Pues sí, volvieron y volvieron las 5. O sea, este pequeña revuelta, que parece un hecho muy pequeño, pero que para ellas estaban jugando quizá la vida, lo hicieron. Y esos pequeños triunfos que nunca se contaron o que muy pocas veces se contaron sobre ellas, yo sé que sentí la necesidad de contarlo porque pasó, porque ocurrió. Entonces, ¿por qué no vamos a contarlo? Y también decía hace un tiempo una actriz que a mí me gusta mucho, Leticia Bolera, que es hora de contar. Decía ella, desde el mundo de la cultura, del espectáculo, del cine, del teatro, tenemos el arma de usar para entretenimiento, entre comillas, para poder contarlo, hacer cultura, digamos, transgresiva, cultura política, usémosla, porque no solo es entretenimiento, también tú vas a distraerte, también a aprender, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues desde mi pequeño altavoz, que es muy pequeño porque yo soy conocido en mi pueblo y poco más, pero dije, bueno, pues si puedo aportar, contar estas historias, esta revuelta, de lo que pasó, que no, mira, lo voy a contar. No suelo contarlo porque igual describo muchas cosas, pero esto que contó, me contó Aurora sobre su madre, eso pasó. La madre de Aurora va a una fábrica de ovoides y es trabajadora, es muy buena y el jefe le ofrece ascender. Le dice, ¿te interesa ser la encargada de tus compañeras? Y dice, sí, sí me interesa. Y le dice el jefe, vale, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y me estoy refiriendo a un favor sexual. Y esto que sigue siendo habitual a día de hoy, que no es tan extraño, dices, vale, pasó. ¿Qué hizo la madre de Aurora? Fijaros en los años, años 50, años 60. Dijo, vale, se fue a hablar con la mujer de su jefe. Y le dijo, tu marido me ha propuesto un ascenso a cambio de sexo. Pero lo que más me impactó y me enervó fue la respuesta de la mujer del jefe. ¿Qué le dijo? Lo sé, no eres la primera, no vas a ser la última, pero por favor no lo cuentes.
Entonces, fijaros el papel de sumisión que estaban aceptando. En primer lugar, la valentía de la madre de Aurora, porque si tú haces eso en esos años contra un jefe, lo más normal es que digan, esta está loca, y acaba siendo una marginada social. O en la cárcel, o tratada de loca, etcétera, etcétera. Y por otra parte, es la respuesta de la mujer de decir, sí, ya lo sé. Entonces, yo me vi la obligación de contarlo, ¿no? Y admirar a Aurora por contarme esto, que muchas veces, que digo, cuando yo entrevistaba a la gente para el libro, es un ejercicio muy duro. Hoy cuando me contabas la historia de tu familia, es escarbar en lo más triste, en lo más oscuro de tu vida, ¿no? Pues que Aurora me contara esto a mí siendo un desconocido, para mí es un gran valor, porque a nadie le gusta escarbar en lo más triste de tu vida, ¿no? Pero yo vi que si Aurora lo hizo es porque tenía necesidad. Y hay otra cosa que... o espazo do Bierzo e o espazo mineiro en xeral, ¿no? Porque realmente a conciencia de clase, a organización política, a loita obreira caracterizan este espazo en xeral, os espazos mineiros, ¿no? Nese sentido, o territorio leonés e asturiano teñen unha maneira distinta de asumir a posguerra, ¿no? Ou sí. Es decir, ¿puedes observar ahí algún tipo de reacción popular distinta de outras zonas do Estado, ou realmente estamos falando do mesmo medo e da mesma sumisión? Ese pouso de organización política permanece ou non nestes anos durísimos da posguerra? Yo creo que sí que hay algo distinto, no me atrevo a decir que mejor ni peor, sí distinto. Vi por ahí un libro, me enseñaron antes un libro, hubo unas jornadas en el Bierzo el año pasado a finales, que es la Federación de Guerrillas León Galicia, que se formó en Ferradillo en el 42. Es la primera federación de maquis, de fugados, que se hace con unas actas y un estatuto en el Estado español. O sea, esa unión, esa conciencia de unión y de clase social, yo creo que existía en todos los lugares del Estado, pero allí la tenían muy clara y muy marcada, porque era una zona, digamos, minera, combativa, con conciencia de clase. La había en todos los lugares, entiendo, pero ahí estaba muy marcada. De hecho, Aurora, una vez que hablé con ella, me dijo una cosa que dije, tiene toda la razón. Dijo, yo sé quiénes eran los míos. Y dijo, y los míos eran los que, como yo, pasábamos hambre. Y tu generación no lo tiene tan claro. Porque hay gente cobrando muy poco dinero, con muy malas condiciones sociales, que están votando a la derecha o a la extrema derecha. Y digo, Aurora, me acaba de definir la lucha de clases usted en un minuto. Con muchos matices, pero es así. Yo sé quiénes eran los míos. Los míos eran la gente pobre, humilde, que le pagaban una miseria, que trabajaban, y esto es real, no solo en Almagarinos, que es donde está ambientado esto. Aurora trabajaba, me dijo ella, y con otras mineras me dijeron lo mismo, de sol a sol. Esto es, en invierno de 9 a 5 y media, pero en verano de 7 y media a 10. Entonces me decía, ¿cómo iba yo a no saber cuál era mi sitio? ¿Cómo no iba yo a saber cuál era mi clase social? Y eso está muy, muy claro. Y lo tenía muy claro. Y yo creo que otro de los triunfos de la transición es ese, ¿no? Confundir a gente que con el salario mínimo, que se creen clase media. La clase media es un invento, no existe, ¿no? Como decía, cuando estás un mes o dos sin cobrar, te das cuenta que no eres clase media, eres pobre. Porque la clase alta, da igual que no cobre un mes o dos o tres, tú eres pobre. Y ella me decía eso, yo sé de cuál es mi clase. Y creo que es muy importante eso, ¿no? De saberlo. Y hablaba antes con Anso, que no sé quién lo dijo exactamente, pero lo vi en un diálogo político, que decía, hay una medicina muy importante contra la ansiedad, contra los miedos, contra la asimilización del fracaso, que no eres tú el culpable de todos los males del mundo, que se llama sindicato.
y nos guste más o nos guste menos, que existan los sindicatos para defender las clases sociales y las condiciones de los obreros es fundamental. Porque hablar de los sindicatos, o sea, tienen 1.000 millones de críticas, 1.000 millones y alguna más. Pero sin ellos, es verdad que estamos vendidos. Y cuando tú crees que vas tú solo a pelear contra un gigante que es una empresa muy grande o contra alguien que te empieza a pagar menos, a sabotear en el trabajo, a tratarte mal, hay un sindicato, hay sindicatos, hay conciencia de clase, hay lucha de clases que te puede ayudar a estar mejor, ¿no? Y cuando asimilamos eso de estoy muy mal, es mi culpa, no. Vete a un sindicato. Que, como digo, hay 1.000 defectos de los sindicatos, pero sin ellos estamos jodidos. Y Aurora, yo creo que, volviendo a tu pregunta, sí, sí, lo tenía muy claro. Yo sé quiénes eran los míos. Es también poeta y ciclista. De feito, nas entrevistas que concediches, incides nos percorridos pola zona en bicicleta para introducirte na historia. Esa mirada desde dentro da paisaxe percíbese en todo o libro. E ás veces hai unha contención, pide unha maior expansión, porque de repente, decir, neste libro vese un pozo poético moi profundo, unha mirada poética que de repente está controlada. Por qué? Por que lle tiñas medo a eso? Pues non lo sé. Igual foi inconsciente. Creo que foi inconsciente porque hai veces que me pongo a escribir unha huida e empiezo a hablar de unha gota de rocío que cae sobre unha... Exacto, maravilla. Sobre unha hoja. Unha hoja, sí. Van marchando, huyendo en invierno, ¿no? Y de repente la mar de Aurora se para y ve como una gota de rocío cae por una hoja. Es un momento fantástico. Que quise mostrar realmente, cuando el lector lo leyera, que viera, se sintiese en ese camino, pero otras veces digo, igual me estoy flipando demasiado. Ahí de repente brilla impresionantemente. Que yo, era mi miedo ese de decir, claro. Igual este... Para próxima, tira por la folla. A tope, a morrer. E logo a música, hai letras de cancións que son un leitmotiv en toda a obra, Extremoduro, Barricada, Boicot... Que papel crees ti que ten o rock duro na preservación da memoria? Porque son, é o rock duro, é o heavy, o que mantén a memoria republicana. E ningún outro. Prácticamente. Yo creo que sí, que es importante. Hay un, no sé quién lo dice exactamente, es una persona asturiana que habla sobre el asturiano, la lengua asturiana. Dice, está muy bien la literatura, están muy bien los libros, dice esta persona que es mayor, pero la musiquina, tú una canción la oyes en asturiano, en gallego, y se te queda, y se te queda, y se te queda. Y un libro sobre literatura o la normativa del gallego, o etcétera, etcétera, lo lees muy bien, pero la música todo el día. Y yo quise usar estas canciones, son una de Berri Charrac, que es un grupo de Pamplona que habla sobre Maravillas Lamberto, no sé si conocéis el caso, pero es tremendo. Metallica, ¿Por quién doblan las campanas? El disco de La Tierra está sorda de Barricada me parece tremendo. Habla de también un poco de Los Chicos del Maíz, ¿no? Un grupo de rap político con conciencia de clase. Uh-huh. Es la música la que nos va acompañando y nos va... Entonces quise mostrarlo por eso. Y es verdad que es el rock quien se ocupa de este campo, ¿no? Uh-huh. que no otros géneros. También es verdad que los cantautores lo hacen, pero yo creo que el rock es lo que más te lleva. Desde la denuncia, desde la rabia. Sí. Sí, non é curioso decir. Bueno, eu é que teño que marcharse. Pero quero preguntarte, porque ti veches un enorme... Realmente estás facendo moitas presentacións en todo o Estado. Algo que pensabas que era local, ¿no? Que ia interesar realmente únicamente na zona de León, el Bierzo de Asturias, ¿no? Estás vendo que realmente está pegando en todos os sitios. Como é a recepción desta novela, destas tres novelas? Pues yo siempre digo que ni en mis mejores sueños
En mis mejores, mejores sueños pensé nunca estar en Vigo presentando un libro. Nunca. Yo cuando presentaba, cuando lo estaba escribiendo, que fue, cuando lo estaba rematando, fue. Mira, la pandemia fue muy mala, pero a mí, en cierta medida, me sirvió para esto. Y yo lo estaba escribiendo, tenía mucho miedo, porque decía, bueno, esto tendré cierto tirón donde está ambientado, quizás la otra parte de la montaña leonesa, Asturias, un poco Palencia. Dije, pero para de contar, o sea, es un tema muy, muy local, ¿no? La minería. De repente me voy presentando el libro en Ávila, en Segovia, Zaragoza, Coruña, Vigo, que son zonas que no son mineras, pero no sé, no recuerdo exactamente dónde fue cuando me lo dijeron, sí que sé que fue una mujer, pero no sé dónde fue. Me dijo, tu tema es muy local, pero es universal. Dijo, porque la lucha de un grupo de mujeres por la revuelta del pan, por las mineras, como el asalto de un tren, dijo, son muy locales, pero son universales. No hace falta que vivas en una cuenca minera para empatizar con esta lucha, ¿no? Entonces yo, cuando yo estaba ahí en mayo, encerrado en mi casa, escribiendo este libro, ni soñaba con estar en Vigo. O sea, era algo impensable. Entonces, muy contento, muy contento. Bueno, espero, tengo que marchar ya con todo mi corazón. Después, dale. Espero, ¿qué? ¿Qué? No, marcha. Voy a quedar aquí sin o coche toda a noite, con frío que vai. Pois, eu espero decir que vexades realmente a valía desta obra. É realmente un placer que forma a conciencia tamén. Decir, que ilumina espazos que ata agora non estaban iluminados. Que iso non é pouco dicir, non é pouco dicir. A mí me pareció un exercicio realmente súper, súper fascinante. De los, ya que animo a todos que aleades, sigue escribiendo y sigue... Flipándome. Flipando. Sigo flipando. Flipa, tú flipa. Porque realmente hay una calidad de escritura muy alta, Abel. Muchísimas muy gracias. Alta. Bueno. ¿Alguna preguntita? Creo que tamén se estableceu un medo tremendo despois da Guerra Civil, porque a xente que despois foi deprimida na posguerra, mirou todo o que pasou naquela época. Entón, o feito de chegar ás casas, petar na porta, sacar a xente, tal, iso foi, moita xente foi testigo. Entón, iso quedou gravado nas unhas generacións. Por exemplo, miña nai, que tiña 11 anos, que non foi a Guerra Civil, mirou como uns falangistas, aquí en Vigo, levaban un señor, o metían dentro dun camión, na rúa Tomás Alonso. Entón, eu creo que iso tamén quedou moi gravado nesa xente, ese medo quedou moi fuerte en eso. Por iso se deixou de falar, se deixou de tal. Ahora quizás nos teñamos un poquinho máis de liberdade para poder, digamos, decir o que pasou. Pero eso sí, sempre temos o tabú da dereita ou da ultradereita, e con as armas que teñen ahora, que son os medios de comunicación, nos impiden decir o que realmente pasou. E facer a eles como se fueran os verdadeiros, digamos, patriotas, os verdadeiros... que tiñan a razón e simplemente tiñan forza, pero non tiñan razón. É iso. É así, pero fijaros que é unha trampa, porque cuando desde a izquierda, digamos, hacemos homenajes a fusilados ou se suman cuerpos, está moi mal, porque reabres heridas e rompes España, pero cuando ellos hacen mártires a algún cura que se fusiló, eso está bien. Eso está bien. De hecho, en Astorga hubo tres mujeres que fusilaron, las mártires de su miedo, y cuando le hacen un acto, no pasa nada. Es normal, ¿no? Mataron a tres monjas. Cuando hacemos un acto nosotros, está muy mal. Entonces, es una trama por su parte. Porque también cuando hacen homenajes, y estos, no pocos homenajes, a gente de la División Azul, no pasa nada.
Cuando haces homenajes a republicanos, sí pasa algo. Entonces, a ellos les pasa cuando haces algo que le afecta a ellos. El resto está muy bien. Y eso sí, esa trampa sigue existiendo. O sea, no sintáis culpables porque hagamos actos de memoria, porque ellos lo siguen haciendo. Entonces, luchemos por lo nuestro. O sea, no sintamos nunca esa culpa, ni esa vergüenza, ni ese miedo. Porque entiendo que es de justicia lo que se está haciendo. Tarde, porque se está haciendo muy tarde, pero se está haciendo. Entonces, cabeza. Bueno, ya que estás aquí en Vigo, aprovecharás para escribir algún libro sobre la zona, porque aquí tenemos historias bastantes. Tuve esta mañana dos anfitriones espectaculares que ya me contaron, me enseñaron, me mostraron un montón de lugares de memoria, me contaron cosas muy interesantes que yo desconocía, por supuesto, y yo voy guardando. Entonces no sé si salta algo sobre Vigo concretamente, pero aquí queda. Bueno, buenas tardes, gracias por deleitar algo que es una historia universal, que la historia de la lucha de clases, porque no nos olvidemos del tema de las 8 horas, dónde surgió, cómo surgió y quiénes fueron las protagonistas, ¿no? Fueron las mujeres, bien, y no hace mucho. Yo quería solo que al hilo de que eres, como decía ella, de una generación determinada, tú, ¿qué lectura, cómo analizas, desde el punto de vista de persona comprometida, que analiza, que estudia, que observa, que escribe, que retal, que hace un retal, lo que está pasando ahora? Porque en Redondela, hace unos días, hay un pequeño monumento memorialístico, fue pintada absolutamente de una forma bárbara. Y lo que está pasando desde el 2014 en Ucrania, ayer me acabo de enterar que los nazis ucranianos, venerados por el establishment que nos gobierna ahora, que dicen que son muy de izquierdas, les cortaba sus partes a los tíos, les abría el estómago y los liquidaban en el cráneo. Eso está pasando. No te enteras por los medios, porque los medios siempre fueron de ellos. Los medios siempre fueron de ellos y son los dueños de los medios de producción. Tú, que eres de la generación, digamos, primera, segunda, tercera, que hablaba ella, perdona que me haya rodeado un poco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo describes? Yo creo que la respuesta es fácil y complicada a la vez. Es fácil porque cuando se inauguró en la Complutense de Madrid un busto, un homenaje a las brigadas internacionales, a las 24 horas estaba pintado. Pero eso, la respuesta, digo, es complicado y es fácil. Hay un libro de un periodista que se llama Antonio Maestre, se llama Franquismo S.A. Tú ves que el 99% de las empresas que hoy están en el IBEX 35 forjaron su fortuna en el franquismo y en la guerra civil. Aquí en Coruña tenéis a De la Maza, por ejemplo, que no, fusilaron a la empresa, no recuerdo el nombre, de una eléctrica que había en Coruña, fusilaron al dueño de la empresa, De la Maza consiguió sus bienes y a raíz de Unión Fenosa. Y tú vas analizando todo eso y dices, es que quien se forró en la guerra civil y en el franquismo manda hoy, porque hoy no manda Pedro Sánchez, ni manda Feijóo, manda quien manda, y es quien tiene el dinero. Entonces, que se escarbe en cómo se forjaron ciertas fortunas incomoda. Cuando tú hablas de la guerra civil y pones un homenaje a las brigadas internacionales, ¿contra quién luchaban las brigadas internacionales? Contra los ricos de este país, que siguen viviendo, sus hijos siguen mandando, ¿no? Entonces es muy fácil saber por qué ocurre esto, ¿no? Porque no molestes, porque quien manda en este país siguen siendo los mismos. Las mayores fortunas, Juan Mars, el imperio Mars sigue funcionando. Juan Mars fue el que, si lo sabéis, fletó el dragón Rapid para que Franco volara de Canarias y empezase la guerra civil, ¿no?
Entonces, esas fortunas hoy siguen mandando en este país. Entonces, pues cuando se hace un acto de estos, molesta, porque a los que mandan, les molesta. Entonces creo que es así. Y mi generación, pues la gran mayoría, lamentablemente, le da igual. Pero a mí, digo, joder, es que es tan obvio. ¿Qué es esto? Es tan obvio. Entonces, bueno, hay de todo. Mi generación es peculiar. Yo creo que vivimos demasiado acomodados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eu añadiría unha cousa importante, que o franquismo estableceu o apoliticismo activo, ¿no? Que sigue agora, parece que está de moda, ¿no? A xente neste momento din que cando un conflicto determinado non lle gusta, di que é político. Resulta que agora a política é unha enfermidade. E eso realmente ven do franquismo, que Franco, ao parecer, non facía política, non? Todo o que se metera en política eran todos os demais. E agora están triunfando de novo. Eu creo que determinadas cousas do franquismo, do inicio do franquismo, están resultando outra vez como novas. É dicir, unha señora en Madrid, unha tal Ayuso, fala continuamente de que fan política. Ese conflicto está politizado, claro. Como sabemos, todo está politizado, por sorte. Por desgracia que a política está sendo enmerdada de maneira especialmente pola dereita, ¿no? E por unha esquerda paparatas que cando alguén lle di que é un conflicto político non lle responden, claro, claro que é un conflicto político. Entón, que outro tipo de conflicto hai que non sexa político? Non sei. Será entre dúas veciñas que se tiran dos pelos ou dous fulanos que se meten nas hostias, ¿no? Pero está claro que todas esas ideas do franquismo, o apoliticismo activo, incluso a percepción do que ti decías, non da clase media, de pronto a clase media se inventou cando eu nacín, non? No 59, que parecía que íbamos mellor porque tiñamos un 600 e 4 cousas máis no desarrollismo. E esa percepción dos obreiros que por ter unha bolsa de papel moi grande que lle dan nun grande armacén, estamos montados no dólar, somos magníficos. Entón, eu creo que todo iso ven precisamente tamén porque as víctimas do franquismo, que son a inmensa maioría dos que estamos aquí, inda que non o que iramos, moitas veces para falar do xenocidio, no caso de Galiza especialmente, aquí non houve ninguna guerra civil. Cando se fala de guerra civil, se simplifica e falamos desde a equidistancia, desde a falsa equidistancia, dos dous bandos, de toda esa película de vaqueros que contamos. Aquí non houve dous bandos. Había un goberno legal e unha banda de asesinos que comenzaron a matar, especialmente aquí. Por tanto, eu creo que é fundamental, por parte dos escritores, fundamentalmente utilizar unha linguaxe determinada, non pedir disculpas ás víctimas. Eu non quero que haxa, claro, que non teño que dizer que eu non quero que haxa, non quero que haxa. A xente civilizada non quere que haxa guerra, claro. Vamos a querer que haxa unha guerra, pero claro, tampouco quero que me mates, nin que me metas no cárcere, nin tantas cousas. Bueno, teña que decir eso porque son parte de... Pero eu creo que moitas veces non se debe utilizar determinada linguaxe. O medo se estableceu dunha maneira sistemática e existen documentos a respecto disso, como mediante as hierarquías, é dicir que como te poño nun posto de traballo si delatas o teu compañeiro, como vas a subir si delatas o teu compañeiro, e si non delatas o teu compañeiro te vas a la puta río. Quero dicir que existiu e existen libros que falan do tema, que son libros moitas veces duros, pero que existiu ese método para que a xente se delatara continuamente. Para que os nenos dixeran, bueno, como nos decían antes, bueno, te meteu unha hostia así falando en plate, algo faría. Resulta que os propios criminais, que foron os que mataron, os que meteron no cárcere, os que todo estableceron unha moral determinada que continúa hoxendía e que está, en certo modo, triunfando. E eu son optimista, non son pesimista. Por eso son antifascista. Son optimista. Considero que hai que denunciar continuamente e non hai que aburrirse
a xente cando di, sempre estás falando da guerra civil, me decía alguén. Primeiro, eu nunca falo da guerra civil. Son o primeiro que digo que aquí houve un xenocidio, aquí non houve ninguna guerra civil. Non foron, es que los hermanos se mataban, estades como putas cabras, os hermanos non se mataban. Habería algún que se mataba, que sei, pero que estades mal da cabeza. Ti non eras o meu irmán, eras un fillo de puta, que carallo o meu irmán, claro. E que moitas veces pedimos disculpas se queremos ser políticamente correctos, e para min é un erro fantástico, ¿no? E para non aburrir a xente xoven, hai que contarlle as cousas como foron. Claro, se vamos como fomos hoxe e vemos o mar magnífico e todo ese verde, aquí non pasou nada, porque isto é un paraíso, é unha maravilla. Como vai creer un neno que aí mataron a non sei que? Non o vai creer. Yo tens que explicar dunha, tens que buscar as palabras exactas para que entenda o sucedido. E non é odio cando eu falo disso. Bueno, tamén teño dereito a ter odio. A ver, que ninguén me diga o que eu sinto, ¿no? Digo eu, digo vos. Es que tú tienes mucho odio. Pues mira, yo tengo lo que me sale del corazón. Eu teño dereito a ter o que eu considero que teño. Pero eu non quero, non te quero matar. Pero me gustaría que te aplicaran as leis internacionais a respeito dos crimes cometidos. Non estou falando de... No, unha lei excepcional da memoria, no. Eu estou en contra. Estou en contra. Que lle apliquen as leis internacionais as cousas que o Estado español ten asinado internacionalmente. Non quero que lle faga unha lei a medida dos asasinos, no. A lei xa existe, que lle apliquen a lei. Sin odio, con cariño, amor, moito amor. E non me vou disculpar porque... como eu non son víctima, ¿no? Pero en certo modo somos todos víctimas. Eu son víctima porque son pois neto, bisneto, sobrinho, primo de asasinados e de represaliados. Pero calquera que busque na historia da súa familia vai encontrar. Só ten que buscar un nome o que lle diga a súa tía a súa, e vai a Ferrol, que pode ir a Ferrol, o arquivo. E aí os militares contan perfectamente o que fixeron. Non é necesario añadir nada. Porque les contan a que metros mataron, onde mataron, nunca din que mataron, utilizan eufemismos. Sí. Din que morreron, ¿no? Que a xente morreu. Eles dispararon e a xente morría na Porta do Sol. ¿No? Na Porta do Sol asasinaron a cento e pico o primeiro día, o 20 de xullo. Pero eles contan despois. Existe un tochón así, que un día teríamos que facer ese acto para mostrar o tochón, escrito por eles, que iso é magnífico para min, é dicir, eles mesmos falan de como asasinaron, só que claro, non nin asasinamos, claro. Aquel morreu, non sei, de repente eu disparei e caiu ali no chan. E eran catro monas en Vigo. Entón é moi importante falar claro e buscar a linguaxe adecuada para comunicar de maneira perfeita, sin pedir disculpas de ningún tipo. Bueno, sinto ser tan rollo. Agradecemos especialmente a... Mira, que preguntina e ya cerramos. Mira, eu coñecí unha señora que non viviu a guerra civil. Agora terá 60 anos. Pero cada vez que miraba na carretera a guerra civil, metíase monta a través. Non pasaba por eles nin de broma. O sea, non contou nada máis, só contou iso. Non sei se lle contaran algunha historia ou simplemente ese medo xa... Inculcado, que aunque ella non sea consciente, le transmitieron. Bueno, pois nada, obrigado a todos. Uf. Obrigado especialmente a Abel, que foi un día maravilloso e foi unha presentación, creo que, magnífica. Temos que ler ese libro. Agradecido. Obrigado. Muy bueno. Muy bueno.